Perú, país de tradición milenaria. Las historias de los pueblos andinos del Perú son de película. Hoy vamos a conocer al distrito de San Buenaventura, ubicado en la provincia de Canta, poseedor de bellos parajes y lugares hermosos. Sin duda, fue premiado por la naturaleza. Su valor productivo es incalculable. Esta tierra produce de todo: agricultura, ganadería y sus productos derivados. Su gente maravillosa, alegre y amigable hacen posible su existencia. Uno de sus hijos predilectos, Luis Grados, empresario nacido en esta tierra, tuvo que emigrar a los Estados Unidos para lograr éxito. El turismo frecuente en la provincia de Canta, ¿no? Ya que no hay un hotel clase A en nuestra provincia, entonces queremos que los turistas de clase A también se sientan bien. Es como bien buen peruano, ¿no? Hoy comparte su éxito impulsando el desarrollo de este pueblo, generando trabajo y crecimiento para sus paisanos y vecinos. Así nace el complejo turístico El Paraíso, con una impresionante infraestructura, pero sin perder de vista a su historia, poniendo en valor al distrito que posee atractivos incalculables. El Paraíso genera puestos de trabajo a personas del lugar, compra y consume lo que los comuneros y campesinos producen, generando ingresos para sus familias. Los integrantes de la comunidad campesina y el pueblo sienten un cambio. Soy Manuel Vélez, comunero del distrito de San Buenaventura. Agradezco infinitamente al complejo turístico El Paraíso por generar trabajo a 100 comuneros, principalmente a los comuneros del distrito de San Buenaventura, dando facilidades a los comuneros por la compra de todos los productos que se genera, como es habas verdes, choclos, papaguayo, maíz amarillo, paltas, especialmente para la exportación. Yo soy Francisca Santiago Grados, comunera de acá del distrito de San Buenaventura. Agradezco al complejo turístico de San Buenaventura porque recibe el apoyo de todos los productos lácteos de nosotros, como es el queso, la leche, la papa, el maíz amarillo, el maíz blanco y el oluquito para hacer con charques. Yo soy Víctor Arellano Estudillo, integrante de la comunidad de San Buenaventura, que nos da mucho aliento y mucha alegría en toda nuestra región canteña, porque no hay otro igual dentro de la provincia de Canta. Yo que he rodeado por muchos pueblos, conozco y sé que nuestro paraíso es lo mejor de nuestra provincia de Canta. Quiero dar las gracias a todos estos amigos venturinos, quien me proveen de todas las materias primas. Mil gracias a ustedes, y el complejo turístico El Paraíso siempre estará trabajando por el desarrollo de todos estos hermanos venturinos. El valor agregado de estos productos es que son orgánicos, no usan pesticidas ni contaminantes. La comida es espectacular en el complejo y es de primera, con insumos orgánicos que cuidan tu salud. Una carta amplia y variada, bebidas al gusto del cliente y postres deliciosos que son el manjar del paraíso. Las instalaciones están preparadas para recibir a muchos visitantes. Habitaciones modernas, amplias y cómodas. Patio para shows de caballos de paso peruano. Patio de cuatrimotos para el paseo obligado. Caminando en cuatrimoto se llega a las cataratas del complejo. Un variado y surtido bar con Coqui, especialista en bebidas espirituosas. Además, una discoteca que asegura la diversión. La invitación está hecha. Vengan con su familia y amigos porque será inolvidable. El complejo turístico El Paraíso los espera.